Ciencia y tecnología sirve para la producción, pero uno de los temas importantes es el ambiente, tanto la protección del ambiente como conocer el ambiente para protegernos del ambiente. Existe una relación entre el ambiente y la sociedad. No muchos ven esa relación de una manera natural y solamente lo notan cuando hay un accidente. Y usualmente, cuando eso se ve y se nota, es ya demasiado tarde. De allí la importancia de estudiar ciencias ambientales. La ciencia ambiental es aquella que estudia los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en las diferentes esferas que componen nuestro planeta. Los problemas ambientales en el Perú son diversos y complejos. Lamentablemente, los esfuerzos en términos de ciencia y tecnología hasta hoy son insuficientes. Tenemos problemas que se tienen que solucionar por lo que los americanos o los países angloparlantes también llaman attrition, o sea, el reemplazo progresivo del material humano, no, del capital humano del que contamos. En el Perú solamente hay 6 doctores en oceanografía. Si tenemos 200 millas de autonomía peruana, necesitamos investigadores, necesitamos equipamiento que permita hacer misiones in situ, necesitamos laboratorios computacionales. La ciencia y la tecnología está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros constantemente nos tratamos de reforzar, de capacitar, de comprar equipamiento de última generación, esto hay que hacerlo constantemente. Un tema clave para que nuestra información científica sea utilizada es que esa información científica tiene que estar publicada en revistas internacionales. Ahí la clave no es, digamos, entender a la publicación internacional como si fuera algo que le da prestigio al investigador, sino es algo que le valida la investigación a nivel internacional. Entonces nosotros en el Perú tenemos todavía bastante escasa cultura de publicar internacionalmente. Frente a esta problemática, el CONCITEC ha elaborado el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, CINTIA, que es un instrumento estratégico para implementar acciones necesarias para generar suficiente capacidad de respuesta ante los desafíos ambientales a nivel social, económico y ecosistémico. El programa tiene la cualidad de establecer indicadores, establecer, digamos, una estrategia a mediano y largo plazo donde se pueda ir midiendo periódicamente cuáles son los avances que vamos teniendo, pero de forma concreta, ¿no? En términos, por ejemplo, de número de recursos captados, en términos de científicos, por ejemplo, en términos de programas de posgrado implementados, en términos de equipamiento. Se presenta como una alternativa, porque hay varias opciones que agilizan y nos permiten en tiempo real cumplir con nuestras metas, objetivos y planificación científica estructurada en nuestra institución. Una regulación sin ciencia y sin científicos difícilmente va a poder avanzar. Por esa razón es estratégico, ¿no? Y de alta importancia este programa. CINTIA es un documento estratégico y documentos estratégicos requieren de la participación, digamos, de la comunidad en general. En este sentido, hemos tenido la participación de la academia, de la empresa y del Estado durante todo el proceso. Ellos han participado a través de los comités científicos, del comité de formulación, de talleres regionales e incluso hemos hecho participar a la ciudadanía a través de la consulta pública. El programa nacional lo que nos ha permitido es tener, para empezar, una priorización de los temas y pues tener más claro cuáles son los rumbos que debe tomar cada institución o cada área dentro de una institución para poder llegar a un desarrollo más armonioso, digamos, y un mejor uso de los recursos del Estado hacia las investigaciones. Teníamos que nosotros definir áreas temáticas priorizadas y se han identificado 4 áreas temáticas priorizadas en el programa. Y el cambio climático, ¿no? Estamos hablando de la subida de temperaturas atmosféricas de manera significativa y lo que tenemos también es entonces alteraciones de procesos climatológicos. En el caso del Perú, el impacto, digamos así, más importante que uno puede esperar tiene que ver con recursos hídricos. Nos permite, en realidad, ver cuál es el impacto de resistencia de los organismos frente a niveles de contaminación, sean estos en continente, sean en los lechos de los cuerpos continentales, en los ríos o en el ambiente marino.
Esto nos permite tener un resultado para la elaboración de documentos técnicos que permitan a los tomadores de decisión realizar o evaluar o diseñar los estándares de calidad. La clave está cómo utilizar mejor nuestros recursos naturales vivos que están en la Amazonía o en los Andes o en la costa. La ciencia nos da justamente esa oportunidad de conocer mejor los individuos, sean plantas, animales. Pero además de eso tenemos que conocer la relación que existe entre ellos. Es el conocimiento de los ecosistemas y eso forma la riqueza tremenda que tenemos acá en el Perú. La investigación científica está también orientada a disminuir la pérdida por desastres naturales. No solamente hablamos en este caso de pérdidas económicas o materiales, sino también pérdidas humanas, que definitivamente tienen un valor incalculable. Las áreas temáticas priorizadas en Cintia nos van a permitir atender las necesidades y expectativas ambientales a nivel nacional, fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el país y nos ayudan en el desarrollo económico y productivo con enfoque ecosistémico. La ciencia, la innovación y la tecnología vinculada a lo ambiental juega un rol central. Por lo tanto, este programa de Concitec Cintia, que es Ciencia, Innovación y Tecnología Ambiental, realmente calza con las que son las prioridades del país.